Muy bien, bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos en esta clase por streaming, esta clase que van a poder ver después por video, del programa UBA21 de la materia Introducción al Pensamiento Científico. La idea es tratar de analizar uno de los temas de la cursada. Ustedes saben, los que están cursando ahora en el segundo cuatrimestre del 2014, que la semana que viene es el examen, el segundo parcial. Así que lo que vamos a tratar de hacer con este recurso dentro del campo es analizar un tema específico y ayudarlos a comprender algo que en varias de las preguntas y opiniones que pusieron en el campus había ciertas dificultades o consultas. Los invito a partir de este momento a realizar cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, algo que deseen que se explique más acerca de este tema. Sobre el final yo voy a estar respondiendo todas sus inquietudes. Nosotros vamos a tratar hoy acerca de la metodología de las ciencias fácticas. Como ustedes saben, estuvimos analizando a lo largo de toda la materia qué es esto del quehacer científico, qué es la ciencia, qué es lo que hacen los científicos, y lo analizamos a partir de distintas posiciones, diferentes abordajes. Nosotros dividimos a la ciencia, como ustedes recordarán, en dos grandes ramas: las ciencias formales y las ciencias fácticas. ¿Cuáles son las ciencias formales? Son aquellas ciencias que tratan sobre la forma, por ejemplo, la lógica, el álgebra, la matemática. Si ustedes piensan ya en la palabra formal, ahí ya les va a aparecer la idea de forma. Y después tenemos las ciencias fácticas, las ciencias que tratan sobre el factum, sobre los hechos. Las ciencias formales no les interesa mucho qué es lo que sucede en la realidad, más allá de sus cálculos, de sus papeles, de la forma de las cosas, sino que a las ciencias fácticas les va a interesar qué hay en el mundo. Le van a interesar las rocas, los animales, las personas. Son aquellas ciencias que tratan sobre los hechos. Ciencias fácticas que me hablan sobre los hechos, sobre el factum. Ciencias formales que me hablan sobre las formas. Estas dos maneras de comprender, de recortar cuál puede ser el campo de las diferentes ciencias, implican que voy a tener distintos fenómenos a explicar. O sea, no hay una superposición, las ciencias formales y las ciencias fácticas hablan de cosas distintas, distintos métodos, que es lo que nos vamos a concentrar hoy, y distintos lenguajes. Durante la primera parte de la materia estuvimos analizando bastante las ciencias fácticas, pero como ustedes saben, utilizamos esas herramientas también para las ciencias fácticas. Fíjense. En el caso de las ciencias formales, las ciencias que tratan sobre las formas, el método que estuvimos analizando es el método axiomático. A partir de reglas lógicas y de axiomas, derivábamos, deducíamos teoremas. Lo que nos importaba era la demostración. Una serie de reglas lógicas que, aplicadas a axiomas, demuestran los teoremas. Eso fue lo que tratamos en el tema 1 del módulo 2. Ese es el método de las ciencias formales, de las ciencias de la forma. Para las ciencias fácticas tenemos otra complejidad. ¿Por qué? Porque las ciencias fácticas, las ciencias de los hechos, en general uno puede entender que se dividen entre ciencias naturales, como la química, la física, por ejemplo, y las ciencias que tratan sobre el hombre, por ejemplo, la biología, puede ser, no sé, la antropología, la historia, la psicología. De alguna manera, cuando analizamos ciertos hechos históricos que involucran al hombre. Entonces, es difícil hablar de un método para estas ciencias fácticas porque, como ustedes saben, que es parte del tema 3 del módulo 2, los textos que vimos de Gastón Veraldi, hay toda una querella, toda una discusión acerca de cuáles son los métodos que se pueden utilizar para estas ciencias fácticas. Por ejemplo, uno podría pensar en esa famosa discusión entre monistas y dualistas. ¿Quiénes son los dualistas? Aquellos que creen que necesito dos métodos distintos, uno para las ciencias naturales y otro para las ciencias humanas o ciencias sociales o ciencias del espíritu, frente a los monistas, que creen que con un solo método puedo abarcar ese amplio campo de las ciencias fácticas. Entonces, nosotros lo que vamos a ver acá es una manera de entender este método dentro de las ciencias fácticas. En este caso, vamos a hablar de los métodos que tienen que ver cómo comprender o qué modelos utilizar para tener una mayor comprensión de la labor
científica. Pero recuerden que existe este debate, esta querella acerca de qué tipo de o cuántos métodos se puede utilizar en las ciencias fácticas. En este caso, nosotros en la clase de hoy vamos a estar analizando estrategias metodológicas básicas dentro de las ciencias fácticas y nos vamos a concentrar en dos o cuatro, vamos a verlo ahora, lo vamos a analizar, maneras de comprender. Por un lado, el inductivismo estrecho y el inductivismo sofisticado, y por el otro, el falsacionismo estrecho y el falsacionismo sofisticado. Recuerden que a lo largo de esta clase, que va a durar más o menos 45 minutos, ustedes pueden hacer cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud que sobre el final la vamos a tratar de ir respondiendo. Para ver cuáles son estos métodos de la ciencia fáctica, vamos a trazar lo que podría ser un corte histórico. Existe algo que en la tradición de la epistemología, de la rama de la filosofía que se trata sobre la ciencia, que se llama concepción heredada. ¿Qué es la concepción heredada? Es un conjunto de pensadores que desarrollaron sus ideas, sobre todo en los inicios del siglo XX. Nosotros tenemos como un material muy importante para poder comprender cabalmente, para poder graficar lo que estamos hablando, un video en el campus sobre el caso Semmelweis. Si ustedes no vieron ese video, se los recomiendo porque es muy importante para que puedan tener una comprensión más profunda, más sencilla, los va a ayudar a comprender el tema. Semmelweis es un médico que en el año 1846, si no me equivoco, un médico húngaro, se hizo cargo de la maternidad en Suiza, del lugar donde las madres iban a dar a luz, a parir. En esta maternidad sucedía algo, pasaba que había dos divisiones. Todas las madres que iban a parir podían caer en alguna de esas dos divisiones. En la primera división había una tasa altísima de mortalidad de una enfermedad que en esa época se conocía como fiebre puerperal. Era una enfermedad que mataba el 96% de las madres que iban a esa primera división, es decir, a esa primera parte de la maternidad suiza. En la segunda división, en cambio, la cantidad de muertes por fiebre puerperal era muy baja. El caso Semmelweis es el caso de cómo este médico trató de resolver ese problema. Insisto, si ustedes no vieron todavía o no están familiarizados con el caso Semmelweis, que nos va a servir para poder entender cuáles son estos modelos metodológicos dentro de ciencias fácticas, los invito a que vayan y vean este video. Si lo están viendo en streaming, por supuesto que no, pero si lo están viendo grabados, les recomiendo que pongan pausa, que vayan a la solapa de recursos y van a encontrar ahí un YouTube en donde va a estar el tema bien explicado de una manera muy, muy, muy buena, el caso Semmelweis. ¿Qué es lo que quería hacer Semmelweis? Tratar de entender, tratar de resolver, por qué había tal cantidad de mortalidad en la primera división frente a una mortalidad mucho más baja por fiebre puerperal en la segunda división. ¿Qué era lo que estaba matando a estas mujeres? El caso Semmelweis nos va a servir para entender qué es lo que hacen los científicos a la hora de hacer ciencia o cómo lo entienden bajo ese modelo. Uno puede entender que el quehacer científico o lo que quiere hacer un científico a la hora de realizar ciencia es tratar de resolver una pregunta. Los problemas científicos pueden ser vistos como obstáculos que nos ofrece la realidad, el mundo, algo que queremos tratar de resolver, una dificultad que queremos tratar de despejar. Si uno entiende a la ciencia como tratando de dar esa pregunta, responder esa pregunta, en el caso de Semmelweis sería ¿por qué mueren muchas más madres en la primera división frente a una tasa de mortalidad mucho menor en la segunda división? Si uno quiere responder esa pregunta, necesita, obviamente, valga la redundancia, respuestas. Podemos pensar a las hipótesis como estas posibles respuestas a un problema. Las hipótesis, cuando las formulamos, son enunciados que no conocemos su verdad y falsedad. Por supuesto que son o verdaderas o falsas, como ustedes lo saben, que es la propiedad
común a todas las proposiciones. Sin embargo, cuando yo enuncio una hipótesis, no sé si es verdadera o si es falsa, pero podemos pensar a las hipótesis como posibles respuestas a esa pregunta. Y lo que va a hacer el científico a la hora de poner a prueba una hipótesis es tratar de averiguar si esa respuesta es efectivamente correcta o incorrecta. ¿Cómo voy a saber si esa respuesta es incorrecta o es correcta? ¿Cómo voy a saber si una hipótesis es verdadera o falsa? A través de un procedimiento que se llama puesta a prueba de una hipótesis. La puesta a prueba de una hipótesis es una forma de testeo, de tratar de averiguar si esa hipótesis es verdadera o falsa. ¿Cómo consigo saber si una hipótesis es verdadera o falsa? Tratando de derivar, a partir de esa hipótesis, una consecuencia observacional. Yo deduzco de esa hipótesis una consecuencia observacional. Las consecuencias observacionales son enunciados empíricos básicos, enunciados empíricos de la clase del tipo más bajo. Si ustedes recuerdan, hace algunas semanas atrás estuvimos viendo cómo entender a las teorías científicas como un sistema ordenado, organizado de tipos de enunciados. Si ustedes no están familiarizados con eso, les pido de nuevo que pongan pausa en este video y vuelvan a tratar de recordar, refrescar cuáles son los tipos de enunciados. En este caso, una consecuencia observacional va a ser un tipo de enunciado de carácter eminentemente empírico que yo puedo saber si es cierto o no a partir de la observación. Entonces, tengo una hipótesis que es la respuesta, la manera que yo trato de responder a un problema, y esa hipótesis, esa posible respuesta, yo voy a saber si es correcta o incorrecta, si está bien o está mal, si es verdadera o falsa, a partir de la deducción de una consecuencia observacional. Volvamos al caso de Semmelweis. Semmelweis estaba tratando de saber cómo era, por qué había una mayor tasa de mortalidad en la primera división que en la segunda división. Entonces empezó a buscar respuestas. Empezó a formular estas hipótesis. Una de las hipótesis, por ejemplo, que formuló es pensar que quizás había algo en la dieta, algo en la comida que sucedía, que comían las madres, las parturientas de la primera división, que no comían la segunda, y que era eso la causa de la alta mortalidad por fiebre puerperal. Entonces, lo que hizo Semmelweis es pensar a partir de esta hipótesis, a partir de la idea de que era la dieta la causante de la alta mortalidad en la primera división, saca una consecuencia observacional. Bueno, si yo cambio la dieta, si yo hago que ambas divisiones coman lo mismo, es decir, que las madres que están en la primera división y en la segunda división puedan tener el mismo régimen alimentario, la misma dieta, va a bajar la mortalidad en la primera división porque van a estar comiendo lo mismo que comen en la segunda división, donde la mortalidad por fiebre puerperal es mucho más baja. Efectivamente, Semmelweis pone a prueba esta hipótesis, es decir, la va a contrastar, va a ver si esa respuesta es correcta o es incorrecta, si es verdadera o falsa, pero se da cuenta que a pesar de que ambas divisiones tenían el mismo régimen alimentario, comían lo mismo, la mortalidad no bajaba. Seguía habiendo una alta tasa de mortalidad en la primera división frente a la segunda. Esto quiere decir que de la hipótesis, cuando se deriva una consecuencia observacional, sucedió que la consecuencia observacional no se dio, resultó falsa. Entonces, fíjense cómo es lo que hizo Semmelweis, cuál es la forma de lo que hizo. Tomó una hipótesis y dijo, si se da esta hipótesis, entonces se da esta consecuencia observacional. Esta forma, como ustedes saben, a partir de lo que vimos en la primera parte de la materia en lógica, es un condicional. Y luego, en el segundo paso de este razonamiento, hubo una negación de la consecuencia observacional. ¿Por qué no se dio? Entonces tengo, si H, entonces, consecuencia observacional, no se da la consecuencia observacional, por lo tanto, la hipótesis resulta falsa. Si H, entonces, consecuencia observacional, si se da la hipótesis, se da la consecuencia observacional, no se da la consecuencia observacional, por lo tanto, no se da la hipótesis. La hipótesis resulta ser falsa, no es correcta.
¿Esto qué forma lógica tiene? Como ustedes ya me imagino que ya saben, esto tiene la forma lógica de un modus tollens, es decir, una forma lógica válida, deductiva. ¿Por qué? Porque transmite la verdad. Si yo tengo verdad en mis premisas, necesariamente, obligatoriamente, voy a tener verdad en la conclusión, porque esta es una forma lógica válida. Acá tengo una deducción. Entonces, en el caso de esta posible respuesta que dio Semmelweis, que era que la dieta de la primera división era la causante del alto índice de mortalidad en ese lugar del hospital de Viena, de la maternidad de Viena, resultó ser falsa. Esta forma lógica, el modus tollens, es lo que me permite afirmar que una hipótesis está refutada. Una hipótesis está refutada cuando yo sé que esa hipótesis es falsa, que es incorrecta. Esta forma lógica me da la refutación. ¿Ok? Entonces tenemos frente a este problema una posible respuesta. Esta posible respuesta es lo que nosotros vamos a llamar hipótesis, un enunciado que no sabemos todavía si es verdadero o falso, y lo ponemos a prueba para ver si es verdadero o falso. Semmelweis no se dio por vencido, hizo un montón de pruebas para tratar de resolver qué era el enigma o cuál era la respuesta a ese enigma. Brindó un montón de hipótesis para poder resolver este problema científico de la alta mortalidad en la primera división de su maternidad suiza, hasta que se dio cuenta que los médicos que atendían en la primera división también eran los encargados de realizar autopsias y en muchos casos manipulaban cadáveres y sin demasiada limpieza iban a atender después a las madres que estaban pariendo. Entonces formuló una hipótesis. Él creía que existían los cuerpos recién fallecidos, los cuerpos muertos donde se realizaban los cadáveres, donde se realizaban esas autopsias, a lo que él llamó materia cadavérica, algún tipo de sustancia que estaba dentro del cuerpo muerto, y que lo que pasaba en esa primera división era que los médicos que realizaban las autopsias o que estaban en contacto con los cadáveres transmitían esa materia cadavérica a las madres que estaban por parir. Entonces, formuló esa hipótesis, que es la contaminación por materia cadavérica la causa de la mortalidad en la primera división. Y formuló que si los médicos se lavaban, después de tocar cadáveres, las manos con agua y con cal clorada, cálcol cloro, se iba a eliminar esa materia cadavérica. Entonces le pidió a los médicos que efectivamente se laven las manos con este agua con cal y cloro para poder eliminar esa materia cadavérica. Entonces, frente a esa hipótesis, la idea de que la mortalidad dentro de la primera división del hospital de la maternidad de Suiza se daba por contaminación por materia cadavérica, dedujo que si los médicos se lavaban las manos con sal, con cloro y cal, entonces la mortalidad iba a disminuir. Efectivamente, los médicos se lavaron las manos con esta solución y la mortalidad bajó. Es decir, que la hipótesis que él tenía sobre contaminación por materia cadavérica pareció estar en lo correcto, pareció estar confirmada. Entonces, fíjense cómo tenemos ahora esta forma lógica. Tengo una hipótesis de la cual deduzco una consecuencia observacional, este enunciado con el menor nivel de generalidad, un enunciado de tipo 1, se da ese enunciado y ¿qué hizo Semmelweis? Bueno, la afirmó, efectivamente, mi hipótesis es la correcta. Fíjense la forma lógica que tiene esto. Si H entonces CO se da CO, por lo tanto, mi conclusión es la afirmación, la confirmación de H. ¿Qué forma lógica tiene esto? Tiene la forma de una falacia de afirmación de consecuente. Recuerden, ¿qué es una falacia de afirmación de consecuente? Es un tipo de falacia, es decir, un tipo de razonamiento no válido, no deductivo, que no transmite la verdad y que no me garantiza la verdad de esa conclusión. Frente al modus tollens, que sí me garantiza la verdad, la falacia de afirmación de consecuente no me garantiza la verdad.
Eso es lo que llamamos una confirmación de hipótesis. Estoy tomando y tratando de aplicar un montón de conceptos que estuvimos viendo a lo largo de toda la materia. Así que si están viendo este video por streaming, les pido por favor que hagan cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, que en un ratito la vamos a contestar. Y en el caso de que estén viendo este video en diferido, por supuesto que cuentan no solamente con las clases de repaso que se van a resolver a partir del lunes que viene, del lunes al miércoles, lunes, martes y miércoles hay clases de repaso en los horarios de tutoría normales, sino que ustedes cuentan con foros dedicados para poder responder, para que mis compañeros docentes respondan cualquier duda. Entonces, tenemos que la confirmación forma esta, o adquiere esta forma lógica, la falacia de afirmación de consecuente. Miren esto, tengo que la refutación tiene la forma lógica del modus tollens, es decir, una forma lógica deductiva válida, transmite la verdad. La confirmación, en cambio, tengo una falacia de afirmación de consecuente, no tengo garantía de la verdad. Este es el corazón del gran problema que nos va a ocupar hoy. Acá está lo importante donde ustedes tienen que prestar mucha atención para poder comprender los distintos modelos que vamos a desarrollar en esta tutoría por streaming. Fíjense, frente a esta forma válida, lógica, el modus tollens, que es la de la refutación, me encuentro con esta falacia, la de la confirmación. A esto se lo denomina la asimetría lógica entre refutación y confirmación. ¿Por qué? Porque acá me basta una consecuencia observacional para estar completamente seguro de que mi hipótesis principal, en el caso de que no haya hipótesis auxiliares, por supuesto, que mi hipótesis auxiliar está equivocada, está errada. Mientras que en la confirmación, por más que yo tenga muchas consecuencias observacionales válidas, no voy a estar nunca seguro, nunca voy a poder afirmar con certeza, tal como me lo pide la lógica, la verdad de la hipótesis. Porque esta forma lógica no es válida. ¿Ok? Esta es la asimetría lógica entre la confirmación y la refutación. Este es el corazón de todo lo que ustedes van a ver a partir de ahora y lo que ustedes estuvieron leyendo, analizando y trabajando a lo largo de los distintos textos, los distintos módulos y temas. Este es el corazón. ¿Qué vamos a hacer frente a la refutación y a la confirmación? Les recuerdo que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta me la pueden hacer, que en un ratito la vamos a explicar. Tenemos ahora la idea de cómo es que uno puede confirmar o refutar una hipótesis. Muy bien, lo que vamos a intentar ahora es saber, bueno, ¿de dónde salen las hipótesis? Nosotros conocemos que existen dos contextos, dos ámbitos en los cuales podemos realizar la ciencia. Por un lado tenemos el contexto de descubrimiento. El contexto de descubrimiento es cómo aparecen las hipótesis, válida, y la confirmación tiene una forma de razonamiento inválida, la falacia de afirmación de consecuente. Esto es el nudo. Esto es el centro de la cuestión. Ahora que me están escuchando bien, aquellos que están viendo streaming, les recuerdo que pueden hacer todas las preguntas, evacuar cualquier duda, cualquier inquietud dentro del chat, que en un ratito cuando terminemos vamos a estar respondiendo a todo. Voy a estar respondiendo todas las preguntas. Ya sabemos entonces cómo se confirma y cómo se refuta las hipótesis. Central que entiendan este problema. Esta forma es válida, esta forma es inválida. Ahora, ¿de dónde vienen las hipótesis? Bueno, vamos a ver de dónde vienen las hipótesis a partir del problema del contexto de descubrimiento. Nosotros sabemos que hay dos ámbitos. Un ámbito, a la hora de hablar de hipótesis, un ámbito que llamamos contexto de descubrimiento. ¿De dónde salen las hipótesis? Muy bien, los inductivistas ingenuos van a creer que las hipótesis surgen de la observación. Yo voy, miro el mundo, Semmelweis aparentemente vio el mundo, vio lo que sucedía en esa primera división de la maternidad de Suiza y de ahí simplemente sacó por inducción una hipótesis. Sin embargo, para el inductivismo sofisticado y el refutacionismo, el lugar o el mecanismo que tenemos para
crear hipótesis no tiene nada de sistemático, es decir, es un campo en el cual la epistemología no se puede meter o la lógica no se puede meter porque las hipótesis surgen por una iluminación repentina, por un acto de imaginación, de creatividad. Entonces, en el contexto de descubrimiento, los inductivistas ingenuos van a creer que es por observación, por inducción, mientras que aquellos que van a formar parte de lo que nosotros vamos a denominar ahora el método de hipotético deductivo, van a creer que el ámbito de la creación de hipótesis, el contexto de descubrimiento, es un ámbito no reglado, no tiene ninguna regla, no es algo que nos interese. ¿Cómo se nos ocurren las hipótesis? Es un misterio. Uno a veces se le ocurre una idea andando en colectivo, mirando una película, un ratito antes de irse a dormir. Bueno, eso no nos interesa. ¿Cuál va a ser el método entonces del inductivismo ingenuo? Este. Por un lado, la observación neutral de la realidad. El inductivista ingenuo cree que puede ver la realidad sin ningún antifaz teórico, sin ningún tipo de anteojo que me dé un marco. Es una observación ingenua, neutral de la realidad. La captación de una propiedad de diversos individuos. Veo que en el mundo ciertos individuos tienen una propiedad. Traigamos un ejemplo clásico, veo que todos los cisnes son blancos y creo que no hay cisnes negros, por ejemplo. Luego tomo una generalización de dicha propiedad por enumeración simple, vi un cisne blanco, vi dos cisnes blancos, vi tres cisnes blancos, vi 100 cisnes blancos y por lo tanto digo, todos los cisnes son blancos. Y a partir de ahí justamente formulo esa ley empírica. Este es el método del inductivismo ingenuo. ¿Cuál es el problema? Como ya lo dijimos, que no existen reglas, no existen métodos para sistematizar la creación de hipótesis. Las hipótesis, el contexto de descubrimiento, no es un contexto que yo pueda decir, bueno, voy al mundo, miro y simplemente de ahí surge una hipótesis. ¿Okay? Esto es lo que plantea el inductivismo ingenuo. Luego, y hablamos de un primer ámbito que es el ámbito del descubrimiento y el segundo ámbito es el ámbito de la justificación, el contexto de justificación. El contexto de justificación es, una vez que tengo una hipótesis, para el inductivismo ingenuo porque la creo por observación, para el inductivismo sofisticado y el refutacionismo porque me vino a la cabeza, fue una creación de mi imaginación, etc. Una vez que tengo esa hipótesis, ¿cómo la justifico? Esto es muy importante porque uno puede tener cualquier solución para cualquier problema y a mí se pueden ocurrir las hipótesis más descabelladas, pero para que sirvan, para que sean útiles, para que estén dentro del sistema científico que nosotros estamos analizando, la tengo que poder justificar. Es decir, yo tengo que ir a mis colegas y decir, bueno, esto es verdad porque... Ese es el contexto de justificación. Métodos para justificar mi hipótesis. Y ahí voy a tener dos campos. Por un lado, el verificacionismo, que ahora lo vamos a analizar, que me va a decir que una hipótesis puede ser verdadera, lo cual es muy problemático si ustedes recuerdan lo que mencioné hace unos minutos atrás, cuando vimos cómo era la forma lógica de la confirmación, y lo que llamamos el método hipotético deductivo, el hipotético deductivismo. Y ahí tenemos el inductivismo sofisticado o confirmacionismo y lo que se llama refutacionismo o corroboracionismo o falsacionismo. Todas palabras que, si ustedes ya leyeron los textos y estuvieron haciendo las actividades, saben por qué es, y si no, lo vamos a descubrir juntos. ¿Qué es lo que dice el verificacionismo dentro del contexto de justificación? Que las hipótesis pueden ser verificadas, pueden ser verdaderas. Lo cual es un error, es un problema, porque para nosotros, como ustedes saben, sabemos que la confirmación de la hipótesis, esa forma lógica que es de una falacia, afirmación de consecuente, no me transmite la verdad. Entonces el verificacionismo, que cree que yo puedo sacar las hipótesis por inducción y verificar las hipótesis, está equivocado. Sin embargo, tenemos otra postura dentro, ahora sí, del hipotético deductivismo, que tiene que ver con el inductivismo sofisticado o confirmacionismo. ¿Qué es lo que va a decir el inductivista sofisticado o el confirmacionista? Va a ver esa confirmación de la hipótesis, esa forma lógica, y va a decir, reconozco que es equivocada, reconozco que no transmite la verdad, pero voy a tratar de encontrar la manera de que esto me pueda ser útil sabiendo que nunca va a ser verdadera.
El inductivismo sofisticado adopta la inducción como método de la investigación científica, no para la creación de hipótesis, pero sí para la justificación, no para el contexto de descubrimiento, sí para el contexto de justificación. ¿Sabe el inductivista sofisticado que esa hipótesis no está verificada? ¿Reconoce que la inducción no es un buen método? Sabemos, nosotros lo vimos, los esfuerzos de Carnap por tratar de tener una mejor inducción. Esos esfuerzos fueron de algún modo en vano, podríamos decir, para nuestros fines, porque realmente nunca vamos a tener la verdad. ¿Qué es lo que dice el inductivismo sofisticado? Que cuando yo confirmo una hipótesis, todo lo que tengo es una confirmación. Confirmar no quiere decir verificar. Piensen en las palabras. Verificar quiere decir que tengo verdad. Nunca va a decir que tengo verdad. Lo que tengo es una confirmación. Es decir, una cierta probabilidad, un cierto grado de certeza. Nunca va a ser verdadero. Pero estoy un poco convencido, tengo bastantes razones para pensar que podría ser cierto. Es decir, tengo una verdad probable, con cierto grado de probabilidad, pero nunca va a ser que es verdadera. Pero hay gente que no quiere saber nada con la inducción, nada, nada. No quiere ser confirmacionista o inductivista sofisticado, sino que lo que va a querer es decir, bueno, yo solo quiero para mi modelo científico, necesito la deducción. Entonces, si solo quiere la deducción, a partir de lo que estuvimos viendo recién, de que solamente deducción en la refutación, solo se va a poder quedar con la refutación. Eso es lo que postula el refutacionismo, también llamado corroboracionismo o falsacionismo. Un rechazo absoluto, absoluto a la inducción. La falsabilidad aparece como el método para demarcar lo que es ciencia y pseudociencia. Ese es un tema complejo, no nos vamos a ocupar hoy, pero ustedes ya lo conocen. Recuerden que Popper postula que para saber si algo es científico o no es científico, o como él dice, científico o pseudocientífico, lo que necesito es saber si es falsable o no. Y la idea es que las hipótesis no se verifican, por supuesto, no se confirman, por supuesto, porque no crean la inducción, sino que se corroboran. A partir de ahora, nosotros lo que vamos a entender son estas palabras que tienen un uso específico en epistemología. Corroborar es el carácter de una hipótesis que aún no fue falsada, que aún no fue refutada. Confirmar es el carácter de una hipótesis que pasó por una serie de testeos, de puestas a pruebas, y el inductivista sofisticado cree que queda confirmado. Miren, ponemos un segundo para atrás, simplemente para volver a entender este gráfico que les mostraba sobre la asimetría lógica entre la refutación y la confirmación. El verificacionista, equivocadamente, va a creer que esta hipótesis acá queda verificada, que se hace verdadera. Eso es un error. ¿Qué pasa dentro de, dentro del método hipotético deductivo? Los confirmacionistas, los inductivistas ingenuos, que van a decir que esta hipótesis no es verdadera, sino que queda confirmada. Por eso a esto lo llamamos, o la adopción de que la confirmación es un método válido, esta inducción, a esto lo llamamos confirmacionismo. Es fácil de recordar. Aceptan esto como confirmación. No es verificado, sino que queda confirmado, la acepto con un grado de probabilidad, hay un grado de verdad. ¿Cuál es el autor que vimos nosotros que va a ser confirmacionista? Hempel, Karl Hempel. Y aquellos que van a rechazar la inducción, es decir, que no van a aceptar nada que no sea deductivo, es decir, que van a eliminar toda esta parte de la pantalla, van a quedarse solo con esto, solo con la refutación. Y son entonces los refutacionistas, porque refutan la hipótesis, falsacionistas, porque dicen que esto es falso, o corroboracionistas, porque van a decir que una hipótesis que no fue falsada, que no fue refutada, está corroborada. ¿Qué quiere decir corroborada? Que todavía no ha sido demostrado que es falso. Acá el autor refutacionista por excelencia, el que nosotros vimos en el texto, es Popper. Popper postula
que la ciencia, de algún modo, él tiene un libro muy famoso llamado Conjeturas y Refutaciones, la ciencia parece hacer conjeturas y refutaciones. Uno conjetura hipótesis y lo que tiene que hacer el resto de la comunidad científica es tratar de demostrar que son falsas, que están equivocadas. Muy bien. Entonces, estuvimos viendo, analizando hasta acá lo que denominamos la perspectiva heredada, ¿no? Desde un punto de vista historiográfico, histórico. Estuvimos viendo cómo son estas maneras para comprender estos modelos para comprender el quehacer científico, modelos epistemológicos. Tenemos entonces como modelos interesantes el modelo de el inductivismo sofisticado, Hempel, el confirmacionismo, y el modelo refutacionista o corroboracionista de Popper. Recuerden, al final de esta tutoría vamos a estar respondiendo cualquier tipo de pregunta que tengan, o mucho mejor la van a poder responder en los foros que tienen para tal fin. Ustedes recuerden que tienen ahí los foros y las tutorías, en el caso de que estén cursando el segundo cuatrimestre de 2014, que es el momento en el que estamos grabando esto, recuerden que pueden tener tutorías de repaso los días lunes, martes y miércoles, y el jueves es el parcial. ¿Cuáles son los puntos en común que tienen esta perspectiva heredada? Bueno, vamos a marcar algunas cosas, a pesar de esas grandes diferencias que vimos entre el confirmacionismo y el corroboracionismo, vamos a ver cuáles son los puntos en común. Por un lado, la ciencia concebida como una empresa racional. La ciencia está regida por la razón. Todas las hipótesis que ponemos, las puestas a prueba, cómo lo estamos analizando, están vinculadas con la razón. ¿Qué es lo que da esta racionalidad? La lógica. Nosotros estamos hablando métodos lógicos, estamos hablando de métodos lógicos, no, disculpen, de formas lógicas. Estamos hablando del modus tollens, de la falacia, etcétera, etcétera. El ámbito científico es el ámbito del contexto de justificación, no de descubrimiento. No nos interesa lo que sucede en el ámbito del descubrimiento. Nos interesa lo que pasa en el contexto de justificación. Porque la creación de hipótesis no está dada por la mera observación, sino por esta creación, digamos, imaginativa, creativa, etcétera. Hay una visión axiomática de la ciencia, es decir, que hay una serie, un estatus que tiene que ver con ciertos axiomas, a partir de ahí los postulados, y la justificación de una teoría está en una base empírica, externa e independiente. El conocimiento científico tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Todo esto es lo que está vinculado entonces con los puntos en común de la perspectiva heredada. Un fuerte papel de la lógica, la idea de que la ciencia es una empresa racional y la idea de que nos interesa justamente acercarnos a la verdad, acercarnos a la verdad. Recuerden que van a poder ver este video y van a poder hacer todas las preguntas que quieran luego de finalizado, que los van a estar contestando los profesores hasta las 23 horas del día de hoy. Se van a quedar trasnochando esos héroes contemporáneos que somos nosotros, los profesores, que hasta las 11, a las 12 salimos a bailar. Pero a las 11 vamos a estar respondiendo sobre confirmacionismo y refutacionismo, porque la vida es una fiesta. Bueno, tenemos, esto es entonces los puntos en común de la perspectiva heredada. Vamos a tomar el último punto de lo que va a ser esta tutoría que hicimos hoy acá por streaming. Lo que denominamos la nueva metodología. La perspectiva heredada va a ser entonces una visión histórica que va a agarrar básicamente trabajos como vimos, en lo que podríamos llamar el Círculo de Viena y un poquito después, Hempel, Popper, esos nombres que estuvimos analizando, el confirmacionismo, el refutacionismo, distintas maneras de comprender. Como ustedes bien saben y lo estuvieron analizando en clase, aparecen después, a lo largo, en la segunda mitad del siglo XX, aparecen nuevas maneras de comprender cómo se hace la ciencia, y es lo que nosotros vamos a llamar nueva metodología. Recuerden siempre una manera fácil de comprender estas cosas. Recuerden que la palabra método es en griego camino, viene de la palabra camino. De alguna manera los métodos son caminos para llegar a algo. Estamos tratando de entender a dónde queremos llegar. Hasta ahora, la perspectiva heredada quería llegar a la verdad, quería acercarse a la verdad. La nueva metodología, cuyos autores que ustedes conocen son Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Kuhn,
son los dos autores que ustedes conocen, empieza a poner en duda dónde queremos ir con ese camino. Dentro de la nueva metodología vamos a encontrar algo llamado refutacionismo sofisticado. Lakatos toma ideas de Popper, dice que Popper lo entendieron mal, que hubo una mala comprensión, y ofrece una versión sofisticada, más compleja, de lo que viene a ser la ciencia según el refutacionismo. ¿Qué es lo que va a decir Lakatos? Que las teorías forman parte, las hipótesis forman parte de estos conjuntos de teorías que él denomina programas de investigación. Los programas de investigación tienen una estructura muy particular. Cuentan con un núcleo duro, que es un conjunto de hipótesis que por decisión metodológica no se ponen en duda, un conjunto de enunciados, de supuestos que yo no quiero poner en duda, yo no quiero poner a prueba. Esto yo decido que sea algo que se mantenga fijo, y alrededor de ese núcleo central un cinturón protector. El cinturón protector, que son hipótesis que sí estoy dispuesto a dar a cambio si es que me demuestran que son falsas, que están mal, que requieren modificación, etcétera, etcétera. Entonces, un cinturón, un núcleo central de hipótesis que por decisión metodológica, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque estamos hablando hasta recién de la razón. Parecía que el mundo y la realidad era lo que me imponía, lo que yo hacía en ciencia. Acá empieza a cambiar las cosas porque yo decido metodológicamente quedarme con ese núcleo duro. Y un cinturón protector que, como bien dice aquí, un conjunto de hipótesis auxiliares, supuestos adyacentes, a las condiciones iniciales, enunciados observacionales, que yo sí estoy dispuesto a entregar en el caso que me digan que eso es falso. Entonces, los programas de investigación, ya no sé, ya no me interesa tanto qué es lo que efectivamente el mundo me está diciendo, sino cómo yo lo quiero reflejar, cuál es la manera en la que mi propio marco teórico está influyendo. Entonces, frente a ese núcleo central intocable por decisión metodológica y ese cinturón protector que me mantiene al núcleo a salvo, yo quiero hacer ciencia. ¿Cómo hago ciencia? A partir de la heurística, es decir, a partir de distintos métodos, dice Lakatos, sugerencias sobre cómo manejar los enigmas científicos, una poderosa maquinaria de resolución de problemas, es decir, trato de, a partir de esta heurística, ir avanzando, aumentando mi conocimiento. No sé si avanzando, aumentando mi conocimiento, porque no sé si quieren avanzar, están aumentando el conocimiento. Entonces, hay dos tipos de heurística. La heurística negativa es todo lo que yo digo que no se puede tocar, que son los elementos adentro de ese núcleo duro. Y una heurística positiva, que es el conjunto de aquellas hipótesis que yo estoy dispuesto a entregar, a cambiar, a dar. Si un programa avanza, si un programa mejora o va cambiando, se puede decir que en ese momento tiene hay una progresión. En cambio, si el programa empieza a tener problemas con esta heurística positiva, uno puede decir que hay un proceso degenerativo, se degenera esa heurística. Entonces, frente a la idea que veíamos recién de que Popper y Hempel creían que la lógica era tan importante, importaba el descubrimiento de justificación, en donde efectivamente yo pongo mis hipótesis al testeo del resto de la comunidad científica para tratar de entender al mundo, para tratar de llegar a la verdad, acá vemos otro tipo de decisiones por parte, en este caso, del refutacionismo sofisticado, que es Lakatos, y también, por supuesto, de Kuhn, que es un poco el padre de esta criatura. ¿Qué tienen en común los autores de esta nueva metodología? Por un lado, que las teorías se basan en un consenso racional tentativo de la comunidad científica. Una teoría ya no depende de la realidad, ya no depende de lo que sucede en el mundo, no quiere reflejar eso, sino que depende de que toda la comunidad científica se ponga de acuerdo y diga, bueno, esto es lo que vamos a decir que está bien. ¿Cómo podría haber dicho? Esto vamos a decir que está mal. Es decir, que acá hay un consenso racional tentativo. Tentativo quiere decir que no es definitivo, que podría haber cambios. Los hechos ya no son independientes, sino que están definidos por un contexto teórico al que pertenecen. Ya no hay una mirada inocente sobre el mundo. Ya no salgo al campo y veo los verdes prados y a partir de ahí trato de tener teoría, sino que yo sé que toda mi observación está tamizada, teñida
cargada de teoría. Yo solo voy a poder ver lo que mis anteojos teóricos, por decirlo de una manera, me dejan ver. Las decisiones sobre cómo tratar la dualidad teórico-observacional no puede resolverse en términos lógicos, es decir, ya no puedo hacer esa división que veíamos algunas semanas atrás entre lo que es teórico y lo que es observacional. Recuerden cuando hacíamos esos planteos que mencionamos hace al comienzo de esta tutoría sobre los niveles, esa división entre teórico y observacional ya no se puede dar en términos lógicos. Y la negación de que la ciencia sea un proceso de aproximación progresivo a la verdad. Yo no quiero acercarme a la verdad como un polo, porque de alguna manera, si yo considero que la ciencia ya no refleja el mundo, sino que refleja el consenso tentativo de los científicos, entonces sería difícil pensar que hay un polo de verdad al cual me quiero acercar. Eso lo postulaba lo que nosotros denominamos la perspectiva heredada. Para los nuevos enfoques ya no hay un polo al cual nos queremos acercar. Muy bien, si ustedes tienen que pensar cuál es, y con esto vamos terminando esta tutoría por streaming, si ustedes tienen que pensar cuáles son los puntos de contraposición entre la perspectiva heredada y la nueva metodología, por un lado, ¿cuál es el papel que le van a dar a la lógica? Los invito a que piensen cuál es el papel que les da la lógica a la, dentro de la perspectiva heredada, qué es lo que sucede con el modus tollens, qué es lo que sucede con esa falacia, frente a la idea de Lakatos o de Kuhn, ¿dónde han visto que se hablara de lógica? Piensen eso. ¿Cuál es el papel que se le da a cada una de estas dos corrientes? Van a ver que en uno es un papel muy importante y en el otro ha sido descartado. Por otro lado, la relación entre los hechos y la ciencia. Otro lindo nudo para el análisis o para la reflexión. ¿Qué hace la ciencia con respecto a los hechos, a las cosas del mundo real, del universo, lo palpable? ¿Qué hay? ¿Hay una relación directa? ¿La ciencia lo refleja como un espejo? ¿La ciencia lo trata de encorsetar tal como lo comprende? ¿No le interesa? ¿Le interesa algo? Bueno, ese es otro lindo ámbito para discutir entre la perspectiva heredada y los nuevos enfoques. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo de la ciencia? ¿Qué son los científicos? ¿Superhéroes que se ponen su guardapolvo blanco y le vienen a decir al resto de las personas cómo es el mundo o cómo es la naturaleza? ¿Son personas que tienen su ideología, su religión, sus ideas políticas, sus ideas más generales sobre el mundo y responden a ciertos fines y a ciertos objetivos que no son la búsqueda del bienestar común? Bueno, esto es lo que está en juego dentro de estas dos perspectivas. Es muy importante que a esta hora de recapitular lo que estuvimos viendo en esta tutoría sobre los métodos de las ciencias fácticas, traten de comprender, por un lado, estas dos grandes corrientes. La perspectiva heredada, en donde vamos a encontrar, como estuvimos viendo nosotros, el confirmacionismo o el inductivismo sofisticado y el refutacionismo, y lo que nosotros denominamos los nuevos enfoques, que es el refutacionismo sofisticado. ¿Ok? Es muy importante que ustedes puedan distinguir estas dos grandes corrientes, cuáles son los modelos que están en juego en cada una de ellas, y como ustedes vieron, hay diferencias muy importantes, puntuales, que son fáciles de estudiar y de analizar. Los invito a que tomen un papel, que hagan unos lindos cuadros, hay muchísima información dentro del campus. Fíjense los mapas conceptuales, por ejemplo, que son esas grandes imágenes, esos grandes gráficos en donde está lo principal de cada una de estas corrientes. Piensen en el caso Semmelweis, vuelvan a ver ese video, ese recurso que ustedes tienen en el campus, en donde van a conocer un método, un hecho histórico muy importante, por supuesto, 100% real, con una pequeña notita triste. Aquellos que lo hayan visto lo van a saber de lo que hablo, si no, se los dejo como incógnita. Fíjense qué es lo que le pasó a Semmelweis. Semmelweis que finalmente estaba equivocado, la materia cadavérica no existía. ¿Por qué estaba equivocado? Porque su hipótesis estaba confirmada, no estaba verificada. Nunca va a poder tener, con una falacia de afirmación de consecuente, la verdad de una hipótesis. Hoy nadie habla de materia cadavérica y nadie habla de ese tipo de contaminación. Ahora sabemos que existen los microbios, las bacterias, otros marcos conceptuales para analizar eso. Pero fíjense qué es lo que sucedió con Semmelweis, que le salvó la vida a miles de mujeres en todo el mundo.
pero no terminó bien. Pero bueno, eso se lo dejo para que lo puedan ver junto con este video. Vuelvan a verlo las veces que quieran. Les agradezco mucho que se hayan tomado este tiempo para estar en esta clase. Recuerden que tienen un montón de recursos para llegar a punto para el parcial. Si están en el segundo cuatrimestre del 2014, tienen 6 días para prepararse. Es poco tiempo si no leyeron todos los artículos, todos los textos de esta segunda parte, pero pueden llegar a hacerlo, así que los invito a que lean, hagan las preguntas y también piensen qué es la ciencia, algo que nos atraviesa, lo querramos o no. Mi nombre es Tomás Balmaceda, de parte de mi equipo, de Luciana también, que está acá conmigo. Les agradecemos mucho que hayan estado en esta clase de streaming y nos vemos pronto. Muchas gracias.